En las sesiones del mes de mayo, adelantadas por el Consejo de Ocaña, fue citado a control político el secretario de Educación, Cultura y Turismo, quien respondió las inquietudes de los ediles, especialmente la terminación del transporte escolar. El transporte escolar, que bien lo hemos advertido desde principio de año, los recursos del municipio de Ocaña alcanzarán solamente hasta la segunda semana después del regreso de vacaciones de los estudiantes, es decir, hacia mediados del mes de julio. Lo que queremos es que el Consejo Municipal tenga claridad como representante de la comunidad de esta situación, para que se involucren también en la gestión de recursos ante la Gobernación del Norte de Santander y que podamos, ojalá, darle una culminación importante a este año lectivo 2023. Pero de parte de la Alcaldía Municipal se ha hecho todo el esfuerzo económico, 450 millones de pesos que eran los que teníamos destinados para transporte escolar, nos alcanzarán, reiteramos, hasta la segunda semana después del regreso de vacaciones. Nos viene preocupando desde el periodo de sesiones de febrero, donde el secretario manifiesta que los recursos para el transporte escolar, y como lo está manifestando acá la plenaria, solo tenemos para cubrir hasta el mes de julio. De ahí en adelante está la incertidumbre qué va a pasar con el transporte escolar. Manifiesta el secretario que se ha enviado comunicación, más de 3 comunicaciones a la gobernación del departamento. Cabe aclarar que Ocaña no es certificada en el tema de educación y es por eso que dependemos del tema de la gobernación. En este orden de ideas, pues nos toca abonar esfuerzos para que en el mes de julio o después de julio se puedan contar con los recursos para poder dar cumplimiento a todo el calendario 2023 en el tema de los niños, los jóvenes que utilizan este servicio. Asimismo, el funcionario de la Administración Municipal dio a conocer las acciones que se vienen adelantando con el ente nacional y departamental para gestionar recursos que sean invertidos en la recuperación del Templo de Pueblo Nuevo y el Complejo de la Gran Convención.